Exposición de Antonio Fernández Cabello, profesor de la Escuela de Arte de Granada, y cerramos este ciclo de exposiciones precisamente con un profesor fuera de Málaga. Antonio Fernández Cabello, Don, que es el nombre artístico, Antonio Don, que es como quiere decirlo, ¿no? En segundo lugar, quería agradecer a la directora de Cultura por motivos de trabajo, no se encuentra en Málaga. Ella siempre asiste, por supuesto, y hace las presentaciones, como ella solo sabe hacerlo, de todas las exposiciones. Al encontrarse fuera, me ha pedido, por lo cual se lo agradezco, que inaugure yo esta exposición. Y me lo ha pedido no solo por motivos de amistad, somos compañeras, somos buenas amigas, pero también porque un vicerrectorado contribuye por determinados aspectos con el vicerrectorado de Cultura. El Centro de Tecnología de la Imagen presta el apoyo en medios audiovisuales a muchos de los eventos que organiza el vicerrectorado de Cultura. Y aunque aparentemente somos dos vicerrectorados muy distintos, Cultura e Innovación y Desarrollo Tecnológico, mantenemos proyectos comunes. Al rectorado y al vicerrectorado de Cultura que han permitido que yo pueda estar aquí hoy. Y sobre todo a la vicerrectora de Cultura y al gran equipo que tiene detrás de ella, que yo estar con ella, y las diversas campanas que tenemos en esta ciudad. Es decir, no solamente que hemos llegado, como se dice, a un fin, a un entendimiento tal que hemos empatizado, hemos llegado a la empatía total. Y entonces, gracias a esto, pues, esta sala se ha llenado de belleza femenina, porque yo lo he intentado. Más que belleza, quiero sacar a la mujer, como es natural, pero dentro cada mujer lleva una belleza espontánea. Da igual la edad, o sea, usted no guía, masculina, chiquilla, que tiene 3 años, 7 años, que tenga 40, 45, da igual la edad. La mujer siempre es bella para mí. Y esto es un homenaje que le hago en general a todas las mujeres, no solamente a mí, sino en general a las mujeres. Y es lo que he querido expresar, que mediante una iluminación, dependiendo la cara que he tenido delante de mí, pues ha llegado un momento en el cual estaba. Esa mujer ha ido sola en el estudio. Llegaba a sentirse, yo qué sé, ese silencio que se oía más que la cámara que estaba.